A ver, déjame plantearle al INA esto que también determina el INE. Ha sido un día muy movido. El INE determina que las elecciones del próximo año, los partidos políticos nacionales deberán postular al menos 5 mujeres en las 8 estados y Ciudad de México, donde se elegirá gobernador o gobernadora y jefa o jefe de gobierno. Algunos preguntamos si hay una intencionalidad por el tiempo, por el momento, por las encuestas, alguna intencionalidad política de meterle ruido a esta situación. Ya Mario Delgado ha dicho que Morena acatará, aunque se había mencionado que no estaban muy necesariamente contentos con esta, pues, esta exigencia del INE, mi querida Alina. Pero bueno, otra cosita ahí más para considerar rumbo a la definición de coordinadores y coordinadoras de la defensa de la 4T en los estados en disputa y la Ciudad de México, algo que ocurrirá, dice Mario Delgado, el lunes 30, que será histórico, Alina. Pues yo creo que aquí ya un poco van perfilando, ¿no?, las candidaturas de Morena. Es claro que ya hay candidatas que van a la delantera en las encuestas, en varias de las encuestas, no solamente en una o dos, sino que en promedio se perfila ya Rocío Nale como favorita en Veracruz. Se perfila ahí de Morena, pues está todavía ya llegando, incluso ha crecido mucho Antares Vázquez en Guanajuato. Hemos visto que, bueno, la favorita en Oaxaca también es mujer. Es decir, ya hay varias personalidades, ¿no? Varias, sobre todo, candidatas, futuras candidatas que podrían entrar, digamos. No, yo lo que no veo es un riesgo de que Morena no cumpla, ¿no?, con esos requisitos. Más bien es lo interno, las decisiones que se van a tomar de cuáles iban a ser mujeres. Lo que no tengo claro todavía es este criterio en donde decían que tendrían que cambiar si en la gubernatura pasada había sido hombre, ahora tendría que ser mujer y viceversa. Entonces creo que ahí también habría todavía que poner atención. Ya nos dirá ahí el abogado si es que ha visto esos detalles, porque los detalles justamente es en donde está el diablo, como decimos. Yo celebro que haya muchas mujeres ahora, marcada por la participación de mujeres, digamos, en lo legislativo, sino también en las gubernaturas, también en el gabinete, en secretarias de Estado. Lo hemos visto de manera cotidiana, no ocurría. Si uno veía estas fotos de los gabinetes anteriores y los comparaba con este, definitivamente veíamos a mayoritariamente hombres, si no es que exclusivamente hombres, y eso habla también de que se ha abierto una brecha dada la lucha feminista que por décadas ha impulsado la participación de las mujeres en todos los ámbitos, y no solamente el que se le había relegado en una lógica sumamente patriarcal que era el hogar. Hoy veo con mucha alegría que hay compañeras diputadas, senadoras, insisto, en todos los ámbitos políticos. Lo que sí me estresa un poco, hay que decirlo, es que sea el INE quien tenga que determinar esto, ¿no? Sin duda el INE tendrá su propia lógica, sus propios intereses, y tampoco hay que caer, ¿no?, en sea el favorito, favorita en ciertos estados. No hay que ceder y no hay que bajar la guardia, porque sin duda el INE no necesariamente ha sido aliado de las causas populares y de la democracia en este país. Así que yo insisto en que sigamos alertas a estos detalles, y sobre todo que la gente se manifieste, ¿no? Yo creo que ahí también será importante que el movimiento, el partido Movimiento, que se propuso para crearse hace 12 años como asociación civil, poco más de 8 años como partido político, se exprese no solamente en las urnas, sino en las calles, en la militancia, en sus distritos electorales, en sus estados, se alcen la voz para que no solo sea una cuestión de popularidad, sino también de este partido, movimiento organizado, quien determine la batuta. Y entonces yo celebro que haya muchas mujeres, que no sea un tema de a quién van a poner, ¿no?, al frente de las administraciones, sino que hay muchas mujeres muy competitivas, competentes y dignas, creo yo, de representar a la Cuarta Transformación. Así es, y en un tema que es de los temas que agarra y desmenuza César Gutiérrez Priego, porque es experto en estos temas, hoy publica su columna sobre la sentencia de 90 años de prisión a 5 militares acusados
del asesinato de dos jóvenes estudiantes del TEC de Monterrey hace años. Pero pregunta, ¿y los verdaderos responsables? Es el caso de estos militares que fueron sentenciados este pasado 13 de octubre de 2023 y que pasará la historia como el día que 5 elementos militares fueron sentenciados por privar de la vida a dos jóvenes inocentes, sino también, dice César, como el día en que la justicia no alcanzó para condenar a los verdaderos responsables. Qué fuerte presentas la columna. ¿Por qué no nos hablas de lo que escribes en el día de hoy, mi querido César? Claro que sí, Vicente. Mira, todos o muchas personas tuvieron la oportunidad de tener conocimiento de esta noticia, pudieron ver el documental de Armado hasta los dientes, y yo soy de las personas que siempre he defendido al medio militar, ¿no?, a las Fuerzas Armadas, pero también cuando existen fallas, por supuesto que somos los primeros en reconocerlos. Y aquí tienen que reconocer que hubo un enfrentamiento previo con grupos criminales y que posteriormente hubo una confusión en donde lamentablemente pierden la vida a estos dos jóvenes. El problema y lo grave de esta situación es que se fingió que había existido un supuesto enfrentamiento con estos jóvenes y se terminaron poniendo armas de fuego y se les hizo pasar como si fueran miembros de grupos de la delincuencia organizada. Lo importante del señalamiento es, ¿y qué pasa con la cadena de mando? Porque a los militares no se les ocurrió inventar única y exclusivamente que había existido un enfrentamiento. ¿Qué pasó con el comandante de zona militar? ¿Qué pasó con el comandante de región militar? ¿Qué pasó con el secretario de Defensa Nacional? ¿Qué pasó con el secretario que públicamente salió a defender y a decir que estos dos jóvenes pertenecían a un grupo criminal? ¿Qué pasó cuando el 13 de diciembre del año 2006, Felipe Calderón Hinojosa, quien era el comandante armado, salió a hacer una declaración pública de guerra contra los carteles de la droga? ¿Qué pasa con esos verdaderos responsables que sacaron a las Fuerzas Armadas sin un marco jurídico, funciones de seguridad pública, y que desafortunadamente, como todos estos jóvenes, se les terminaron llamando daños colaterales? Creo que la justicia tendría que alcanzar para que los verdaderos responsables, que a mi punto de vista son desde el comandante supremo, el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa, el comandante de región, el comandante de zona, también tuvieran que pagar por la responsabilidad de haber dado de forma tan irresponsable órdenes al personal militar para que actuaran sin verificar la proximidad social y qué es lo que estaban enfrentando y cómo sucedía. Y desafortunadamente siempre tiene que ser los jefes, los oficiales y la tropa quienes pagan las consecuencias de las malas decisiones del alto mando. Así es. Fíjate, mi querido Jairo, que la foto de Ursúa con Xóchitl Gálvez que publica Xóchitl Gálvez es verdaderamente reveladora, y para el pitorreo, ahí te la encargo para tus columnas y para tus programas. No sé si la tenga el equipo de producción, se las mandé hace rato, y es Xóchitl Gálvez que anuncia, me complace anunciar la nueva incorporación del Frente Amplio por México. Es esta foto. Ve Xóchitl con sus brazos, sus manos arriba en la mesa, y el señor con una cara de viejito maníaco, no sé dónde tenía las manos, pero me preocupa esa carita que puso Carlos Ursúa. ¿Cómo ves? Bueno, nada más para que no se me pase y sacarlo del pecho, porque luego se hace cáncer, mi querido Jairo. Pero sí, me pareció así como de, no sé, de una mala película de Alfonso Sayas y Tuntún, esa cara. Pero bueno, ¿cómo ves que Samuel García se siente presidente y que escupió en algún momento al cielo y le cayó de regreso el escupitajo en la cara? Cuando el Bronco, hasta rescaté por ahí, nomás para mis archivos, para que luego no vaya a decir que lo maltratamos, Samuel García, cuando el Bronco fue a buscar la candidatura presidencial
le puso una criticada marca diablo Samuel García, que cómo dejaba tirado Nuevo León. Bueno, pues Samuel García, a menos de la mitad de su mandato, pide licencia. Con los retos que tienen del agua, con los retos que tienen de contaminación, con los retos que tienen de seguridad, ahí va el señor. No sé si le han dicho mucho en TikTok que se lance y se la creyó, pero pues ya ves que también anda candidateando a Marianita, su esposa, la primera dama de Nuevo León, al Senado de la República, y en el currículum de Marianita pues aparece no sé cuántos millones de seguidores en TikTok, y de ahí párale de contar, mi querido Jairo. No, bueno, Samuel García pues es un gran personaje del TikTok, de la vida digital. De ahí se proyectó, y mira, pues lo que quiere hacer es rendirle un homenaje al Bronco, ese también notable político de altos vuelos. Le quiere rendir un homenaje, dice, pues si yo soy el Bronco, ¿por qué yo no? No, y además yo digo que va a ser más osos que el propio Bronco, porque pues se le da el oso, se le da el no tiene sentido el ridículo. Entonces va a ser unos osazos sensacionales. Yo digo que lo dejen, ¿no? Que lo dejen. Incluso me informan que allá en la Sultana del Norte celebraron, hicieron su carnita asada, sacaron las caguamas, porque pues qué maravilla quedarte unos meses sin Samuel. O sea, perdón, no es como ahorita con qué tranquilidad, sin tanto amparo que da la tremenda corte, sin tanto apoyo que da a los rateros de cuello blanco, pues estamos tranquilones. Igual van a pasar allá en Monterrey, en la Sultana, porque ya no van a tener a este personaje todos los días saliendo ahí, los va a dejar en paz un rato. Entonces eso, yo creo que los tiene tranquilos. Aquí el tema, mi querido maestro, gente que nos está acá viendo, es la batalla contra Marcelo Ebrard. ¿Cómo va a estar eso? ¿Cómo va a estar eso? Esto va a estar divertido. Yo tengo la impresión que los dos van a sacar su OnlyFans, como Rubalcaba. Igual, van a ser como Rubalcaba, se van a ir encuerando, un striptease total, ¿no? Y por ahí van a empezar. A ver quién gana, quién es más aburrido, a ver quién hace más payasadas en TikTok. Los dos tienen experiencia al respecto. Entonces va a estar buena esa batalla, mientras el príncipe, Dante Delgado, pues estará viendo a ver quién cae, quién es el primero, y ya hará toda su campaña alrededor. Le está esperando pues estirar la liga lo más que puede, pues para ver qué tanto puede vender toda su franquicia al PRI y el PAN, ¿no? Yo creo que está en eso, pues ya se quiere retirar. Dice, pues tener una pensión como los de ministros de la corte, pues no estaría mal. 488,000 varos, no estaría mal de tener para salir de la pobreza. Entonces supongo que está en esas. Pero lo divertido va a ser primero este encontronazo. Y como, mira, y como está Marcelo, yo me temo, como tiene el signo de la derrota, yo creo que también le va a caer por ahí una voladora y va a perder. Entonces, ahí está esta historia de dos personajes que van a tener, pues, que echar mucho relajo, echar mucho show, ¿no? Tratar de ganar algo, ¿no? Espero que sea divertido, que sea entretenido. Yo creo que sí, los dos tienen madera, los dos tienen mucha madera para lograr esto. Y el tema, pues ahí es qué tanto pues al final generan, producen, para tener una buena roncha de popularidad y a ver cómo se venden con el PRIAN, porque lo más seguro es que va a pasar eso, que se van a tener que ir allá, porque les van a hacer una oferta que no puedan rechazar, como el padrino, y entonces juntar una roncha y a ver si se logra algo y sacar de la jugada a Xochitl Gálvez, que a mí, eso sí, de verdad yo lo espero con ansia. Imagínate que llegue Samuelito García ya como candidato del frente marchito, mientras Xochitl diga así, mientras se va desvaneciendo, gritando, no me quiero ir, señor Claudio 3X, no me quiero ir, saquen las gelatinas. Entonces, bueno, así veo que va a estar esa onda mafufa. Así es, y bueno, no todas las noticias son malas.